Ya, ahí nomás, papito, después la broma. Ya. A ver, observen, querido niño. Atiendan, por favor, aquí. Mira. Cuando dice dos números son entre sí, esa es una comparación, es una razón. Entonces, como no sé los números, generalmente se coloca la letra A y debajo la letra B. Entonces, esta es una razón, es una comparación. ¿Se acuerdan que lo que les he explicado? ¿Ok? Aquí nos dice la respuesta, son como 3 a 7. Entonces, esto es la fracción 3 séptimos. Así dice, ¿ok? Ahora, hay una condición aquí. La condición es que la suma de sus cuadrados. A ver, vamos a ver. O sea que A al cuadrado más B al cuadrado, dice la suma de sus cuadrados es 522. Eso está diciendo, ¿ok? Está bien, campeón. Hay el mayor. Bien. La forma de resolver, queridos niños, es la siguiente. Siempre se coloca la letra K. Por favor, siempre se coloca la letra K. Ese es de por ley. ¿Ok? Ahora, lo que se va a hacer aquí, queridos niños, un ratito, no quiero ya bromas, no quiero bromas, hijito. Lo que se va a hacer aquí, queridos niños, es reemplazar. Escúchame, aquí. En vez de A cuadrado, vas a reemplazar este valor de aquí. Mira, mira, mira. Este valor, que sería 3 con la letra K. ¿Estamos bien hasta ahí, queridos niños? Ok. ¿Y en vez de B, qué reemplazarías? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna consultita? Ya, está fácil. Ahora, si te das cuenta, ambos están elevados al cuadrado. ¿Ok? ¿Okay? Ah, ya, muy bien. Ambos están elevados al cuadrado. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer, queridos niños, es resolver. Ok. Escuchen, por favor. 3 al cuadrado es 3 por 3, que sería 9K al cuadrado. Así sale. Aquí, 7 al cuadrado sería 49K al cuadrado. No sé si hasta ahí me captaron la idea, queridos niños. Sí. Ahora, como los dos son constantes al cuadrado, sumo 49 más 9. Muy bien, 58 constante al cuadrado. Listo. Ahora, lo que tenemos que hacer, queridos niños, es el 58 pasaría al otro lado. ¿Cómo? Clarines. Ya, tranquilo, este caramelo chocolate. A ver, entonces, dime, campeón. ¿Todo bien? Entonces, aquí te va a quedar 522 entre 58. Así te va a quedar. ¿Ok? No es igual. Ya. Ahora, un ratito. Ajá, ya. Ahí nomás, hijito. No, no cambiemos la conversación. Ya. Ahora, esa división, querido niño, sale 9. Esta división sale 9. Ya no voy a demorar dividiendo. Ya ustedes lo comprueban en casita. ¿Ok? Ahora, ¿cómo? Para eliminar este exponente al cuadrado, simplemente sacamos raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada aquí. ¿Se acuerdan? En álgebra hemos trabajado esto. Queda solamente constante y raíz cuadrada de 9. Tres. Ya. Ahora, lo que van a hacer, queridos niños, ya para encontrar la respuesta, aquí le reemplazas. O sea, acá te ha salido 3. Y aquí 3. Y ese valor que te ha salido, ¿dónde te ha salido? Aquí fue. Aquí te ha salido, ¿ves? Ese valor ahora lo multiplicas. Entonces, escucha, mi hijito lindo, escucha. Ah, entonces va a valer 3 por 3, 9. Y B va a valer 3 por 7, 21. Ya, ¿qué nos pide ahí? ¿Qué vamos a hallar? Dime. Está convulsionando. Ahorita llamamos. Aprendan. Ya. Mira, la razón geométrica de dos números, eso se hace así dividiendo A entre B. Eso se hace así, ¿ok?
Es de 2 a 5. Entonces la respuesta te está dando 2, 5. Ahora, para poder resolver, ya te hemos explicado que se coloca la letra constante. Ya. Ahora vamos a ir a la condición. Por favor, mucha atención, queridos niños. Mucha atención, ¿ya? A ver, ¿cuál es la condición en el problema que está diciendo? Vamos a ver. Ya. La suma de esos cubos, o sea, este A al cubo Rubik más B al cubo Rubik, dice así, la suma de esos cubos es 1064, 1064. ¿Ok? Listo, mis amigos Rubiks. A ver, cangrejos, cangrejos digo estudiantes. A ver, A voy a reemplazar con qué dato. Ya, entonces mira, no sé si ya podemos ir resolviéndolo. 2 elevado al cubo es 8 elevado al cubo. ¿Estamos bien? Vamos resolviendo ya. Y aquí sería, dime, dime. También, también. Ya. Ahora aquí, queridos niños. 5 al exponente 3 es 125. Entonces ahí va a salir 125 constante al cubo. ¿Estamos bien? Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes, mierda, te lo juro. Ya. Ahora estamos. Pero me estás haciendo hablar, friquita. Yo qué puedo hacer. Vamos, viene el serio acá y lo hace mañana. Ya. A ver, amigo. Sí, pero me estás haciendo hablar, hijita. Ya. Voy a ponerme serio. Ya. 125 más 8. 125 más 8. Amigo, 125 más 8. Ya, muy bien. 136. Ahí está. 33. Listo. Ya. Qué bendición. Hasta ahí estamos bien. Entonces, hoy es. Ya, mejor no hablo. Puedo hacer hablar. Ya. El 133 va a pasar a dividir, a dividir. A dividir. ¿Ok? Ya. Ya, papito. Ya. Pobrecito, no te da pena. Ya, a ver aquí. Entonces, escúchame, esa división te va a salir 8. Ya tú ya lo compruebas en casita. Esa división sale 8. Ay, sí, cómo no. ¿Verdad, güey? ¿Verdad? Ya. Ahora, este exponente 3 va a pasar al otro lado convirtiéndose en raíz. Dime, te escucho, amigo. No. Vamos a calcular a pesos. Elemental. Ya. Raíz cúbica de 8 es 2. 2. ¿Ya? Ahora, ¿cómo encuentro la respuesta? Reemplazas aquí el valor que te ha salido, que es 2. Ya, así. Y multiplicamos. Listo. Entonces, ¿A cuánto valdrá? Ahora sí sabes. Me. Así es. Así es. Ya. B sale 10. Ya. ¿Cuál es la pregunta? La respuesta es 4. Dime, dime, te escucho. ¿A dónde vas a jugar, hijito? No sé, ¿qué te estás hablando? B. Atento, atento, campeón. Ya. A ver, el ejercicio dice así. Escucha. A sobre 3 es igual. Escuchen, por favor, hijitos. A B sobre 5 es igual a C sobre 7. Escúchame, por favor. Ya saben que al costado de cada número se le pone la letra. Ya, ahora escúchame. Hey, de aquí se llega a esta conclusión, hijito. Escuche, escuche. Que A es igual. Escuche, hijito, escuche. Esto se resuelve de esta manera. Así, ¿ve? Así, ya. A ver. Entonces, A va a valer 3K. B va a valer 5 constante y C va a valer 7 constante.
Bien, así se encuentran esos valores. Pero en las alternativas no hay con la letra K. En las alternativas son valores enteros. Ok. ¿De dónde saco la respuesta? De esta condición. La condición que te están dando es esta. Que 2B menos C es igual a 39. Hay una condición. Ahí dice, pues, en el ejercicio. Y 2B menos C. A ver, a mi amigo que dijo. Acá está, mira, ¿ves? Y. Ay, ay, ay. Ah, sí, perdón. Ya. Ahora, a ver, escuchen, queridos niños. Resolviendo, en vez de B, ¿con qué valor lo reemplazo? Muy bien. 5, la letra constante. Muy bien. En vez de C, ¿con qué valor lo reemplazo? 7, correcto. Creo que vamos entendiendo. Perfecto. Aquí resuelvo. 2 por 5, 10, correcto. Ya. Ahora aquí restamos. 3. Ya. El 3 va a pasar a dividir. ¿Y cuánto sale a ver la letra K? Casi, casi, papito. Casi, casi. Sí, campeón. Sí. Ya. Ahora. Ya, ahora, para encontrar cada valor, multiplicamos. Para encontrar cada valor, multiplicamos por 13. Porque aquí hemos encontrado que la letra K vale 3. Entonces, ya. A ver, entonces, A valdría 3 por 3, 9, 39. B valdría, a ver, 3 por 5, 15, llevo 1, 65, ¿ok? Y C valdría 3 por 7, 21, llevo 2, 91, ¿ok? Dime, hijito, ¿te escucho? ¿Cuál nube? Dios creó las nubes, hijito. Tienes que leer la Biblia, tienes que leer la Biblia. ¿Cuál no ve? En la catre. Dale, plumoncito, pues, ya lo borro la nube para que no te confundas. Ya, ahí está la nube. Ah, ya, le damos valor 13, dividiendo, pues, 39 entre 3. Pero usted dice que está mal. No, he hecho, a propósito, he hecho para ver si estás atento. Ajá. Tenemos que sumar 39 más 65 más 90. Hija, ¿cómo que hija? ¿Cuánto sale la suma? Ya, hijita, voy a ver mi. Ya, en dólares, 195. Es de la suma. Ya, a ver. Aquí, la condición que nos da el ejercicio dice A entre 4 es igual a B entre 5 y es igual a C entre 9. Listo. Cuando se trabaja, se coloca la letra constante. Listo, ya lo sabemos. Entonces, sabemos también que A es igual a 4 constante, ya lo sabemos. Sabemos también que B va a ser 5 constante, ya lo sabemos. ¿Sabías que la paloma baila bueno? Ah, sí, sabía, hijito. Ya. Ahora, un ratito, ahí nomás la broma, hijito, ahí nomás, vamos a avanzar, ahí nomás, vamos a avanzar. Ahora, aquí hay una condición. 3A, escúchame, 3A menos 2B más C, dice es igual a 132. A ver, escuchen por favor. En vez de A, ¿con qué valor reemplazo?
Cuatro constante. Muy bien, tú sí sabes. En vez de B, cinco constante. Tú sí sabes. Y en vez de C, nueve. Correcto, muy bien. Y esto dice es igual a 132. Perfecto. Resolviendo con que la abuela, acá 12 constante menos 10 Constantinopla más 9 Constantinopla. A ver, aquí me había olvidado copiar Constantinopla. Ya. Bien. A ver, escuchen, por favor. Miren, aquí 12 menos 10 es 2 más 9, 11. Entonces ahí te va a salir 11 constantes igual a 132. A ver, si 11 pasa a dividir 132 entre 11, ¿a qué sería igual? Pues, ¿no? Dime, campeón. ¿Verdad? ¿Y cuál es su número? Claro. ¿Qué número? Doce, ¿no? Bien, bien. Doce. Ya. A ver, a ver. A ver, dime, ya. Como sale 12, aquí reemplazamos y multiplicamos por 12. ¿Se acuerdan? Claro. Hoy es, ya. Entonces, a ver, aquí. 4 por 12, 48. Bueno. 12 por 5, 60. Bien. A ver, 2 por 9, 18. Llevo uno. Cuidado, cuidado. 108. Bien. Ya. Tranquilo, amigo. Ahora, haya la suma de los antecedentes. Haya la suma de los antecedentes. ¿Ya? Ya. Un ratito, campeón. ¿Cómo? ¿Cómo que toca uno? Ya. Ya, campeón. Ya. Bien. No, no, ahí nomás. No, ya no, ya no, ya no. Ya no, hay que avanzar. Ya no, ya no. No, no estoy borrando. Ya. Los antecedentes son estas letras. Estas letras son llamadas antecedentes. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, lo que vamos a hacer es sumar las respuestas. O sea, ¿cuál respuesta? 48 más 60 más 108. Esa es la respuesta, avioncito. Muy bien. 216. Ya. Ahí no más, amigo. Ahí no más, amigo. Ah. A ver, hijitos. Hey. A ver, hijitos. Hey. Aquí menciona la palabra proporción. A ver, amigo, amigo. Cuando hay proporción, hijitos, se igualan dos razones. Escúchame. O sea, esta razón, AB, lo voy a igualar a BC. Acá se igualan dos razones, ¿ok? Ya, ahora, justo, me gusta siempre Adecito lo que pregunta. ¿Por qué he repetido acá la palabra B? Porque aquí dice la proporción tiene que ser continua. O sea, en otras palabras, tiene que continuar. Entonces, para que tenga que continuar, hay que repetir lo que está al medio. ¿Ya? A ver. Entonces, por eso que aquí lo repito, para que sea proporción continua. En serio, campeón. Ya, te lo juro. Ya. A ver, dime, te escucho. Ya. Después conversamos, después conversamos. Ya, a ver. Ahora, dice el producto, o sea que la multiplicación de A, a ver, un ratito, lo voy a hacer un poquito más. Ya, ahora sí.
La multiplicación de A por B, otra vez B por C, dice que es igual a 1296. Ya. Muy bien, campeón. Ya. Ahora, a ver, escuchen. Ya, hijito. Hey, amigos. Hey, ya. Mira, lo voy a ordenar de esta manera. Mira, fíjate, aquí voy a dejar multiplicado A con C. O sea, estos dos de aquí, esta A con esta C. Ahora, ¿a qué es igual B por B? Es igual a B al cuadrado, por si acasito, ¿ya? Ese es igual así. Listo. Clarines. Ahora, de aquí podemos deducir lo siguiente. Mira, si yo multiplico cruzado. Si multiplico cruzado, aquí va a salir A por C, que va a ser igual a B al cuadrado. Entonces, por favorcito, esta expresión, dime. Sí, campeón. De A por C, ¿a qué es igual? Aquí está. A por C, ¿a qué es igual? B al cuadrado. Entonces, ahí voy a tener B al cuadrado por B al cuadrado, 1296. B al cuadrado por B al cuadrado, ya, no le fastidies a tu compañero. B a la cuarta, ya. Ahora, escúchame, este exponente va a pasar al otro lado, pero convirtiéndose en raíz, ya. Entonces, aquí te va a quedar así, escúchame, por favor, escúchame, ya. Achá, muy bien. Va a ser la raíz cuarta de 1296, ya. Y eso sí tiene raíz, ya. Raíz de 1296 es 6. Ya. Y esa es la respuesta en serio, ya. A ver, vamos aquí. En una proporción geométrica continua, ya sabes que la proporción geométrica continua, a ver amigo, se repite la B, se repite la B para que sea continua. La suma de los extremos es 51, o sea, dice que la suma de A más C, a ver hijito, silencio por favor, es 51. La diferencia de los mismos, o sea que A menos C, diferencia resta, es 45. Ok. Haya la media proporcional. En serio, amigo, en serio. Ya. Ahora, escuchen por favorcito. Aquí, ¿cómo se resuelve? Escúchame. Ya. Mira, se hace la suma hacia abajo. Ok, mira, ¿cómo es esto, profesor? Atiende, por favor, amigo. Escúchame. Bueno, mira, antes que lo sigan callando, mi amigo. Él ha descubierto que esto se elimina, desaparece, desaparece, ajá. A más A es 2A, correcto. Y aquí sale 96. Bien. 2 pasa a dividir y saldría 48. 48. Cuidado, 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 bebé, cuidado, bebé. Ya. Ahora, tranquilo bebé, tranquilo bebé. Ya. A ver. Ya. Ahora, escúchame, campeón. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuánto? ¿Quién descubre cuánto vale C? A ver, a ver. ¿Quién descubre cuánto vale C? ¿Alguien habló? Y vale 3. Muy bien, hijita. C vale 3, ¿ya? No te olvides, hijita. Me pasas tu agenda para tu mérito, ¿ah? Ya. Ya. Ahora, aquí lo que nos está pidiendo es hallar la media proporcional. Escúchame. La media proporcional, querido niño, es la letra B. Es la letra B, ya. ¿Cómo voy allá? Por favor, a ver, a ver. Ah, está haciendo ruido, lo tengo que sacar del salón, ¿ah? Por favor. Ya.
Mira, si tú multiplicas cruzado, aquí te va a salir así. B al cuadrado va a ser igual aquí cruzado a A por C. Ya, entonces de aquí yo voy a hallar una ecuación que B, lo que me han pedido es la raíz cuadrada de A por C. Ya, ¿cuánto vale A? 48. ¿Cuánto vale C? 3. Multiplico 48 por 3, le saco la raíz cuadrada. Muy bien, campeón. 12. Y la respuesta va a ser 12. Bien, atento. Dice aquí, A es la media proporcional. Escuchen, de 8 y 18, eso se representa así. 8 entre A es igual, anda nomás, vuelve rápido, no lo fastidies al fiel, la está volviendo. A es igual a 18. Ya. Esa es la expresión, a ver un poquito, de la media proporcional. Aquí, si multiplico A, va a ser A al cuadrado, pero ese cuadrado se convierte en la raíz de 8 por 18. Ya, tranquilo, Abdiel. Ya, ahora. Ah, no, 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 voy a rápido. Ya. Aquí si multiplico 8 por 8, 64, llevo 6, 144. Lógicamente, A va a ser igual a 12. ¿Ok? Ya. Ahora, la otra expresión. B es la tercera proporcional de 9 y 12. Entonces aquí vamos a hacer otra ecuación, ¿ya? Pero, a ver, está diciendo de 9 y 12. Entonces, eso va a ser así. 9, aquí 12, aquí 12, y aquí B de buen profesor. ¿Ok? Ya. A ver, shh, ahí te hablan, ahí te hablan. Ya, entonces aquí va a ser la multiplicación de 12 por 12, que es 144, y entre 9. Ahí te va a quedar, ¿ya? 144 entre 9, y ese es igual a 16. Aquí sale B que vale 16. Ok, ahora vamos a continuar para encontrar la pregunta. Haya la cuarta proporcional de AB 15. Ya. A ver. La cuarta proporcional deja de jugar, amiguito. Deja de jugar, amiguito. AB. Ah, no, 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 vuelve rápido. Wow. Ya. Vamos a hallar esta expresión que han pedido aquí. Reemplazo. A vale 12, B vale 16, 15 y X. Correcto. Ya. Queridos niños, aquí podríamos simplificar para hacer las cosas más fáciles. ¿Ya? Aquí cuarta, 12 entre 4. Habla, 12 entre 4. Nancy, Nancy. 12 entre 4, ahora sí, después de media hora 3. 16 entre 4, ahora sí, correcto. Ya, anda, no, no, vuelve rápido. Ahora, aquí también se puede simplificar, mira. 15 con 3, ya. Tercia 1, tercia 5, ya. Entonces, después de haber hecho la simplificación, lo que nos va a quedar es lo siguiente. 1, muy bien, campeón. 1 sobre 4 es igual a 5 sobre x. 1 por x y 4 por 5, 20. Y esa es la respuesta.